Hola a todos, ¿cómo andan? Sean muy bienvenidos a un nuevo video de Historias para un Café. Seguimos recorriendo las series que marcaron la historia de la pantalla chica, no solo por sus tramas, sino también por sus personajes, pero esta vez nos movemos a una serie animada, porque la animación también tuvo sus joyas. Hace 16 años se estrenaba en televisión una serie de animación que se convertiría en una de las obras cumbres de su época. Hoy vamos a hablar de Avatar, la leyenda de Aang. Pero claro que, si disfrutás del contenido del canal, te invito a suscribirte para mantenerte al tanto de cada uno de los videos que se van subiendo. Te esperan 4 videos nuevos cada semana, pero mejor, vayamos con el video del día. Avatar, la leyenda de Aang, originalmente conocida como Avatar, el último maestro aire, se estrenó silenciosamente en el año 2005 a través de la señal de Nickelodeon. Fue creada por Brian Konietzko y Mike DiMartino, un par de animadores que se ganaron al mundo por concedernos una serie monumental que al día de hoy continúa maravillando a todas las generaciones. Pero, ¿qué hizo que esta serie fuese tan increíble? Bueno, vamos a averiguarlo. La leyenda de Aang sacudió a los televidentes en una época provista de títulos arrolladores como The Wire o Los Soprano. La serie fue creada para un público infantil y juvenil, pero muy pronto los más grandes descubrieron algo más en ella, una narración bien definida que deja fuera del juego a muchas producciones multimillonarias. Con 61 episodios de 23 minutos aproximadamente, El Último Maestro Aire logra construir una aventura para los espectadores de todas las edades que logra permanecer en la memoria y, sobre todo, en el corazón. La industria de la animación nos ha entregado joyas inolvidables como Hora de Aventura, Dragon Ball, Gravity Falls, Rick y Morty, Batman la serie animada y muchas más. Pero es momento de admitir que Avatar tiene un sitio demasiado especial en la historia del medio. Finalizó en 2008 y, a diferencia de otras, ha logrado envejecer bastante bien. ¿Cuáles son las razones que convierten a El Último Maestro Aire en una serie especial? A continuación, veremos las razones. Justo desde el principio, Avatar explica el conflicto principal, dejando muy en claro quiénes son los buenos y los malos, sus objetivos y temores. La guerra iniciada por la Nación del Fuego en busca de la supremacía nos recuerda a los grandes enfrentamientos del mundo real. Su historia queda bien definida tan solo en la sección introductoria colocada en cada episodio, una síntesis magistral narrada por Katara que invita al espectador a adentrarse en un mundo de grandes maravillas donde las aventuras no cesan. Desde el capítulo 1, Avatar nos va presentando elementos que al final ejercerán un gran peso sobre el argumento. Poco a poco va soltando los detalles que necesitamos saber para comprender al mundo como conjunto. Tal y como lo reflexionó el gurú Patik, todo en la serie está conectado y como toda gran obra que se respete, hace muy bien su trabajo al momento de construir las bases de la aventura. Lo anterior puede ser explicado con un ejemplo muy simple. Aang crece como un nómada aire y pasa sus primeros 12 años entrenando. Cuando la serie inicia, ya es un maestro excepcional. Sin embargo, para alcanzar su destino último como Avatar, es necesario la dominación de los 4 elementos. Una vez que el equipo conoce a Toph, Aang inicia su entrenamiento para convertirse en un maestro tierra, pero lo hace con grandes dificultades debido a que se trata de su elemento opuesto. Toph instruye a Aang en el método, esperar y escuchar. Ella es ciega y detecta las vibraciones del suelo. Para cuando Aang enfrenta a Ozai en el capítulo final, lo vemos utilizar esta habilidad por primera vez. Cierra los ojos, espera, escucha y ejecuta el control. Un momento emocionante que demuestra la maestría del Avatar sobre la Tierra, todo conectado. Ejemplos así son abundantes. Nada en Avatar queda estático, todo fluye con una belleza extraordinaria. Los personajes de la serie se caracterizan por estar bien definidos y poseer curvas tratadas hasta el mínimo detalle. Incluso el personaje que luce como el más simple y destinado a convertirse en la burla de todos, Sokka,
nos demuestra que en él existe una evolución desde el primer capítulo y hasta el final, cuando se convierte en el líder digno que su padre siempre quiso que fuera. Todos los protagonistas de la serie se desarrollan con excelencia. Con Avatar no pasarás ni un momento de aburrimiento. El dinamismo de los cuatro elementos en batalla da paso a los enfrentamientos más creativos y los momentos más épicos. Cada episodio cuenta con su buena dosis de acción, algo que en definitiva no es superado por La Leyenda de Korra, por numerosas animaciones y mucho menos por la lamentable adaptación de 2010. Pocas series nos deslumbran con luchas tan bien pulidas como aquellas protagonizadas por el equipo Avatar. Por supuesto, las dos mejores son las observadas justo en el final. El arco del príncipe Zuko fue abordado por los escritores con una destreza que muy pocas veces podemos encontrar. Inicia como una especie de villano, después pasa a ser un antihéroe y culmina como héroe. El desarrollo del heredero de la Nación del Fuego es una inspiración para todos los escritores que sueñan con construir un personaje excepcional. La redención es tan satisfactoria que resulta imposible no estar de acuerdo con que estamos ante la mejor figura de la caricatura. Avatar, la leyenda de Aang, es una de esas series de animación que marcaron una época y que puede ser apreciada hasta el día de hoy. Espero que el video te haya permitido conocer más acerca de esta gran serie. De ser así, me podés regalar un pulgar arriba y suscribirte al canal, que me ayuda a seguir creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos muy pronto. Hasta luego.